Manuel Recio, natural de... Ostras, espera, empezamos regular. José Recio. No, ni Manuel ni José. Patacho. Nunca ha sido... A ver, en el registro civil cuando nací, y bueno, y en la pila del bautismo me pusieron Manuel. En el registro civil, en la pila del bautismo era mucho más complicado. Creo recordar que era Manuel Jesús del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad, o algo así de lo que se hacía en la época. Sí. Pero yo nunca en la vida nadie me ha llamado Manuel. Quiero decir, cuando alguien llama por teléfono, por favor, Manuel, digo, se ha confundido y cuelgo. Pero no, no porque lo haga aposta, sino porque... bueno, hay una persona que... No digo la verdad exactamente, hay una persona que siempre me ha llamado Manuel, y además Manuel Recio, que es Julián Hernández. Que no sé por qué, Le dio por ahí. siniestro, Julián Hernández, que se empeña y además presume de que él me llama Manuel, y lo que pasa es que le ignoro. Sí. Y Patacho, ¿por qué Patacho? Pues Patacho me lo puso mi abuela cuando yo estaba en la cuna. Por eso te digo que nunca he tenido Sí. conciencia de llamarme de otra manera. Parece ser que era un niño pequeño, así de pequeño. Bueno, no era un niño, evidentemente estaba en Sí. la cuna, era un niño pequeño y daba muchas patadas. Entonces, pues lo de patada, patadín, patachín, patacho. Y luego, aparte, en mi familia, no sé por qué había cierta predilección por la Che. Porque un primo mío ya se llamaba Tonechu, una prima mía se llamaba Chu, y todo funcionaba así. Y bueno, ahora ya puedo retroceder, rebobino, y natural de Melilla. De Melilla. De Melilla, aunque ya muy pequeño, con 4 años, nos trasladamos, se trasladó mi familia a Canarias, a Las Palmas, Ajá. y estuve allí toda mi infancia, mi juventud, la adolescencia, o sea que soy africano, vamos, 100%. Sí, pero acento nada. A ver, el acento, yo es que tengo no es un problema, es un problema, una ventaja, depende de los sitios. Se me pega muy fácil cualquier acento donde voy. Es decir, yo me voy a Galicia mañana y me ves hablando en gallego, o me voy a Cataluña y te pongo el acento catalán, Ah, y si bien. vuelvo a Canarias, pues todavía voy a yo, que va, ¿no? Tú, ¿sabes? Pero es un riesgo, porque hay veces que la gente piensa que les está Sí, vacilando. sí, sí. Pero es que se me contagia el acento de la persona con la que hablo. No puedo luchar contra ello. Luego, al margen de eso, desde pequeño en mi casa había una cultura por educar en, digamos, en la dicción, en hablar el castellano, lo que se llamaba el castellano correcto. O sea, en mi casa no se decía cenicero, se decía cenicero. Entonces, pues bueno, es un poco, van por ahí un poco los tiros. Pero no hay problema, me voy a Canarias, a Las Palmas, a donde sea, mañana, Y te y haces uno enseguida más. hablo, pongo el acento, hablo, y además entiendo, los entiendo hablar, cosa que no sé si los godos sois capaces de hacerlo. O sea, Patacho el africano. Bueno, Vamos a dejarlo ahí, que me vamos a gusta, dejarlo me ahí. gusta, me gusta. Suena al libro de Santiago Posteguillo. Sí. Patacho, músico, y empiezas bastante pronto. ¿Cuándo empiezas con la música? A ver, como contábamos yo, a ver, pues no tan pronto, no te creas, porque cuando yo tenía 17 años, terminé lo que era el COU, y tenía que tocaba el momento de empezar los estudios, y en el colegio donde yo estudiaba, los análisis me dijeron que tenía dos opciones en la vida. Una, estudiar música, y otra, dedicarme a las ciencias económicas o empresariales. Estamos hablando del año 1975. Entonces, en ese momento, estudiar música era poco menos que inviable. Así que mi familia, además, ese año se trasladaba a vivir a Madrid, y yo me matriculé en ciencias económicas. Pero ocurre que a mí y a un montón de pringados o pardillos que veníamos de las provincias, nos trasladan a todos, en vez de enviarnos a la Complutense, como estábamos matriculados, o a Somosaguas. Ese año se crea una universidad nueva en Alcalá de Henares. Se crea una universidad nueva en Alcalá de Henares, en un centro que previamente haya sido cárcel, convento y cuartel. O sea, reunía tres requisitos maravillosos. Y el rector era presidente de honor de un partido que se llamaba Fuerza Nueva, no sé si os Ah, suena de algo. sí. Y el decano de la Facultad de Económicas también era de Fuerza Nueva. Total, que yo, de pardillo canario que deja la música o no se dedica a la música para estudiar económica, nunca había estudiado música, me encuentro en una universidad
con ese ambiente. Y además encima, luego, según entro, se muere el El dictador Franco. dictador. Se muere. Con lo cual yo me vuelvo anarquista y me veo a los pocos meses pues haciendo saltos por la calle de Alcalá, lanzando cócteles Molotov, ese tipo de historias con eso. Y estoy 3 años estudiando en un ambiente absolutamente de anarquista, revolucionario, progre, protestante, protestante no religioso, Sí, sino protestante de antisistema, protestar. antisistema. Y un buen día, pues me lo planteé, digo, ¿qué cojones hago aquí? Y eso realmente me ocurre un poco porque un amigo, un compañero de la facultad que había estado en verano en Estados Unidos, había tenido la suerte que sus padres le habían pagado un viaje a California y volvió cargado con un montón de discos que no habíamos visto ninguno en nuestra vida. Me refiero, estaba el primero de los Ramones, el primero de Blondie y de grupos así de esa calaña. Yo escucho de repente a Blondie y digo, ¿qué cojones hago estudiando contabilidad? Y que conste que no era mal estudiante. Entonces dejé de estudiar. Hablé con mi padre, le dije que no quería seguir estudiando. Volví una temporada a Canarias a vivir con una familia, con familia mía, sigo teniendo familia mía allí a pensar. Cuando vuelvo de Las Palmas, pues me pongo a pinchar, me pongo a trabajar de pinchadiscos en un bar que se llamaba Susy Q, que era el Susy Q, que era junto con el Pentagrama, los primeros bares de Madrid que tenían cabina con dos platos y pinchabas y tal. Y entonces, pues allí pinchando toda la nueva música que llegaba. Claro, he de decir que, claro, yo me crié, como te he dicho antes, en Las Palmas. En Las Palmas, en los años 60, ser de clase media implicaba que tenías un tocadiscos. O sea, Canarias era Puerto Franco, entonces igual que había cosas que no existían y que eran inaccesibles, había otras cosas que eran de muy fácil acceso y además muy baratas, tremendamente baratas. Entre ellas la música, o sea, cualquier niño de clase media tenía un tocadiscos, aunque fuese de estos de pilas, ¿sabes? Portátiles. Incluso pues en mi casa éramos 5 hermanos y cada uno tenía su tocadiscos. Y luego mi padre tenía el suyo guay en el salón. Y los discos también eran baratos, incluso había tiendas de importación que traían discos que aquí no llegaban a Madrid, entonces te crías en ese ambiente. Y además otra cosa que era muy barata allí en Canarias era el vicio, el alcohol y la droga. La droga, hablo el tabaco, no hablo de otras cosas, éramos demasiado jóvenes. Con lo cual, claro, con 17 años, 16 años, estabas lo que entonces se llamaba guateque, que estabas todo el rato haciendo fiestas, pinchando discos, escuchando música, bebiendo whisky y vodka de la mejor calidad que te puedas imaginar. Es decir, yo la primera resaca que tuve la tuve ya en Madrid, en mi vida, cuando descubrí que había whiskies que no eran chivas ni cosas de esas, ¿no? Entonces dije, Dios mío. Y no sé, me extrañó mucho que mis compañeros de generación madrileños pudieran sobrevivir y se iban a aguantar eso. Pero bueno, uno se acostumbra a todo, me acostumbré al alcohol madrileño, salí adelante, me refiero, pero que tenía una cultura musical, un bagaje importante, con lo cual fue muy fácil. Empecé a trabajar y un buen día yo estaba en la cabina del Susy Q y se acercó un chico que llevaba, en ese momento llevaba un collar de perro con una cadena aquí atada al cuello, llevaba medio pelo largo, medio pelo rapado y un bigote. Y así, pequeñito, se acercó y dijo, hola, ¿quieres ser mi amo? Entonces, mi hermano Ramón, que estaba por ahí, alucinó y dijo, sí, ¿quieres ser tu amo? Y bumba, nos pusimos a hablar los tres y decidimos crear un grupo. Un grupo que es Glutamato Yeye, Y ese era evidentemente. Iñaki. Así nace Glutamato Yeye en la cabina del Susy Q en el año 79, creo recordar, el año 79. La fecha esta, como te puedes comprender, es un poco borrosa. El día exacto no es imposible de saber. El caso es que, bueno, yo no tenía nada, tenía una guitarra española, entonces pues quedamos en casa a probar, pero no sabía tocar realmente nada. Entonces la manera de electrificarlo, ya había descubierto un sistema, sigue funcionando, lo podéis comprobar, unos auriculares como los que llevas puestos, los pones alrededor de la caja de la guitarra española, lo enchufas a un magnetofón con el botón de red de entrada de grabación, como si fuera un micro, y tienes una guitarra eléctrica cojonuda.
Joder, unos sonidos impresionantes. De hecho, yo algunas veces lo sigo usando en el sistema con alguna guitarra acústica y tal, porque el sonido que reproduce no tiene nada que ver con el de un micrófono o una pastilla, porque coges totalmente el sonido de la madera, el sonido interno. O sea, y si tienes un auricular más o menos decente, te aseguro que reproduces unos timbres espectaculares. Y entonces, así, y con un magnetofón Grundig que había traído yo de Canarias, que tenía eso mi padre, era. Enchufábamos ahí todo, era además un cuatro pistas. Enchufábamos, lo conservo, además ese magnetofón es precioso. Enchufábamos la guitarra, enchufábamos el micro, enchufábamos, nos hicimos poco después como una caja de ritmos, enchufábamos en la caja de ritmos y ensayábamos. Pero no pasábamos de ahí. Y un buen día se presentó un chaval, yo todavía vivía con mis padres, claro. Mi madre me despierta, Patacho, que hay un chico en la puerta que pregunta por ti, por vosotros, no sé qué, de un grupo. Salí y estaba allí Alberto Haro, todo. Era Alberto Haro sí que era menor de edad, debía tener 15 o 16 años. Me con la guitarra, digo, ¿quién eres tú? Me dice, soy Alberto, que me ha dicho Iñaki que venga, que vamos a hacer un grupo. Llamé a Iñaki, Iñaki vino, y nada. Pues decidimos hacer un grupo. Ya se nos había complicado enchufar la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, la caja de ritmos y el micrófono en el ampli. Así que bueno, mi padre cuando vio que realmente no iba a volver a los estudios y que me estaba dedicando y me iba a dedicar a la música, o que tenía posibilidad de dedicar a la música, un buen día, sin decirme nada, se presentó en casa con una guitarra eléctrica, una Weston negra, imitación a una Les Paul, y ya. A partir de ahí ya empezamos a componer, a hacer canciones y. Eso no lo hacen todos los padres. No, o sea, no, mi padre, no creo, vamos, me imagino que hay de todo en la vida. Hay padres que hagan más, hay padres que hacen menos. Bueno, no más o menos, hay padres que hacen lo que pueden o lo que consideran que es bueno para sus hijos y hay padres que creen que sus hijos deben hacer lo que ellos piensan. Mi padre, te gustase o no, creía que debía hacer lo mejor para, o lo que querían sus hijos hacer, debía apoyarles. Nunca lo decía públicamente, pero años más tarde, yo recuerdo que fui a su despacho donde él trabajaba y tenía puesto al lado de su mesa un póster gigantesco de glutamato y nunca lo había dicho. Me refiero, parece ser que sí presumía en el trabajo de hijo músico, ¿no? Y empieza Glutamato Yeye con un estilo, bueno, pues rompedor, no era habitual tampoco en esa época, con una música que mezclaba mucho la ironía, el humor, una ironía no siempre entendida, pero bueno, no siempre entendida porque a veces las canciones se las tomaban en serio cuando no iban en serio. Algunas iban en serio, pero bueno. Bueno, yo creo que todas iban en serio. Sí, pero Es bueno, más, pero. creo que sí, bueno, todas, no, pienso que todas van en serio. De hecho, hay una historia de las letras de Glutamato, si te lo planteas, a lo mejor hay alguna que no, pero en su gran mayoría siguen siendo, por desgracia, para lo bueno y para lo malo, siguen siendo letras totalmente vigentes. Quiero decir, desde cosas como la que tu nombre es Menevera, pues su nombre Menevera está muy claro que hay muchísima gente que tiene en su casa la nevera vacía. Y no se explica por qué. Hay otros que la tienen llena y otros la tienen vacía. Quiero decir, hay que saber ver las lecturas. Zoraida, pues bueno, hace unos días nos hemos enterado que hemos vendido por fin al pueblo saharaui. Y Zoraida precisamente habla de la guerra del pueblo saharaui, del pueblo palestino contra eso. De hecho, el estribillo de Zoraida habla de Polisario vencerá. Yo sigo pensando que Polisario vencerá, a pesar de las zancadillas. No sé si políticamente es bueno que o va a ser mejor a corto plazo una autonomía como la que se habla que la situación que están viviendo. Es posible que sí, no lo sé. Pero hay una cosa importante en la vida que son los principios. Y los principios son que un pueblo tiene derecho a elegir su destino. Y al pueblo saharaui les acabamos de traicionar de alguna manera, les hemos vendido, los hemos traicionado. Y puedo ponerte muchos más ejemplos de letras de Glutamato que siguen siendo vigentes. No sé, tienes ahí, o sea, di un título, piénsalo seriamente. Sí que es cierto que hay algunas que son más cómodas o que hacen referencias a nombres concretos y los nombres sí pueden pasar de moda, pero no el contexto de la situación. Y sí que es cierto que mucha gente no entendía las letras de Glutamato como los de otros grupos, y de hecho hay gente que piensa que Glutamato sigue siendo de derechas. Algo similar le puede ocurrir ahora mismo a un grupo, por ejemplo, Sons of Aguirre.
que hay gente que se piensa que son de derechas y que son de Ciudadanos o cosas así. Cuando tú dices, Dios mío, yo no sé, pero son, evidentemente son un grupo antisistema. Lo coja por donde lo cojas. Y anti, ¿sabes? Y pacifista. Y bueno, la gente confunde mucho. Es lo difícil de no ser claro, de que una letra tenga más de una lectura hace que no todo el mundo la entienda. Pero también es cierto, cuando tú haces una letra que tiene más de una lectura, es porque la quieres dirigir a aquellos que tienen capacidad para entenderla. ¿Quién se inventó lo de las hornadas irritantes y los babosos? Bueno, eso es otra cosa de las que es muy difícil de decir. Eso fue una de las historias que sale en un bar, hablando. Éramos pues había un grupo de afines, éramos, digamos, los músicos pobres, los que no teníamos pelas para entrar en el Penta. Y nos quedábamos en el bar de la esquina tomando botellines. Hablo de Glutamato, Sindicato Malone, de Ribos Arias, de Cristina Rosenvinge, Paco Trinidad. Pues nos contábamos, estábamos en la calle. Y no sé por qué empezábamos a hablar de lo de las letras. Lo de los babosos viene de un poco antes. Nos ocurrió, bueno, un poco antes no, nos ocurrió una historia a Pochi y a mí. Íbamos a actuar en la Sala Carolina. El año, no sé si el 80 todavía o el 81, es indiferente. Y en esa época, aunque ya en España había una democracia, etcétera, etcétera, nos pedían las letras de las canciones para antes de ir a actuar. Entonces tuvimos que ir a una comisaría en la calle Andrés Borrego, en Madrid, con nuestras letras y nos las tiraron todas. Ah, bien. Las letras eran, Hombre en mi nevera, la de Misiles hacia Cuba, de Poches, así. Pero, ¿qué canciones había? Esto no se puede cantar. Total, que nos fuimos Poche y yo a un portal de la calle y empezamos a escribir. La chica de al lado me ha dejado abandonado. Y frases de ese contexto, volvimos, nos sellaron las letras. Entonces, digo, nos salió qué babosos somos, ¿no? Nos salió del alma. Luego, en el concierto, evidentemente, no cantamos eso, cantamos las otras. Pero salió un poco de ahí. Entonces, sale, ¿sabes? Ya generas, empezamos a hablar de los babosos, al contrario, son los irritantes. Luego, y entonces, pues salió el tema, pero no era. Era un poco el criticar, había letras que seguían contando lo mismo que 20 años antes. Es decir, tengo mucho cariño, de hecho, José María, he tenido un grupo con él, A eso iba a o ir dos o con él. tres, o dos o tres, no, tres, por lo menos tres que yo me acuerde. La banda del otro lado, Unas Vibraciones, y uno se llamaba Los Aperi. Entonces, me refiero, pero él hablaba de las chicas del colegio, qué monas están, y nosotros hablábamos de qué buena estaba Zoraida. Quiero decir, eran dos maneras diferentes de ver el mundo y de ver a las mujeres. Entonces, pues era un poco por ahí los tiros, pero luego entre nosotros nos llevábamos bien. Quiero Sí, porque es lo decir, que te iba a decir. Se suponía que estabais por un lado vosotros, de Ribos Arias, tal, sí, no me sé refiero que qué. yo Y por otro lado, Los Secretos, sí. Mamá, Nacha Pop, Los Sí, es Modelos. claro, pero Nacha Pop ensayábamos pared con pared en los locales, quiero decir que éramos colegas con Los Secretos, yo era vecino de ellos, de los Urquijo, vamos, y hasta, yo sigo siendo muy amigo de Álvaro y fui muy amigo de Enrique, o sea que no sé un poco, lo que pasa que lo que empezó siendo una broma nos desbordó a todos. O sea, nosotros nunca pensamos realmente que iba a trascender de esa manera. Me refiero a trascender a que te encuentras a un señor como José María García, que no tiene nada que ver con la música en el fútbol, se apropió de los términos. Y hablaba de los babosos y de los irritantes, y llamaba baboso al presidente de la federación. O sea, se nos fue algo que empezó de broma en un bar, se nos fue de las manos. Entonces, simplemente nosotros lo dejamos pasar, empezamos a decir que eran todos unos advenedizos, eso no. No No trascendió, sé. pero ahí quedó la historia, nos intentamos alejar. El caso es que con el tiempo se sí ha salido. Nosotros seguimos pensando, lo de los babosos lo tenemos olvidado, pero lo de Hornadas Irritantes sí nos parece que fue un movimiento realmente importante en cuanto que es un grupo o un conjunto de grupos musicales o
que buscan trascender, buscan provocar, transgredir las normas, de alguna manera. Ser transgresores, ver que en la vida no basta con ser guapo, rico y famoso, sino que si tienes la posibilidad de transmitir lo que ocurre o de pensarlo, ¿sabes? De contar lo que piensas, creo que debes hacerlo. Lo contrario es engañarte a ti mismo. No puedes vivir al margen de la realidad. Es eso. Entonces, un poco eso es lo que realmente ser irritante no es provocar gratuitamente. Es transgredir las normas para que la gente sea consciente que no todo es tan bonito como lo que tenemos a nuestro alrededor. Antes yo te hablaba de que yo era de clase media. Pero cuando llegas y ves lo que ocurre, pues a tu alrededor es raro. O sea, yo, por ejemplo, yo estudié en Las Palmas, estudié con los jesuitas, con curas. Ahora bien, los jesuitas que había en Canarias, digamos que eran los curas de los exiliados, lo que se llamaba en la época los curas comunistas, los que marchaban de la península porque ellos sembraban el caos. Entonces, yo tenía un profesor que me daba historia, el cura que me daba historia, siempre nos decía, a la tercera va la vencida, y era, eso lo decía hablando de la República, en el año 73, 74. Luego había otro cura que nos llevaba en Canarias, no sé si conocéis la isla, Las Palmas, ahí sabéis lo que es la isleta, es una zona chula, muy bonita, pero en esa época la isleta era una zona de chabolas, total. Una zona totalmente de chabolas. Entonces, para llegar a las chabolas, ibas por un camino de tierra al lado del mar. Cuando subía la marea, no se podía pasar por el camino, y había un segundo camino donde un señor cobraba una peseta a todo el mundo que quisiera entrar o salir. Estoy hablando del año 70 y poquito. Y nosotros, pues los sábados por la tarde, teníamos un cura que nos llevaba allí a los niños voluntariamente, nos explicaba la situación, íbamos allí a protestar y a pedir paso libre para la gente. Entonces, de alguna manera éramos clase media pija, estudiábamos en los jesuitas, pero éramos conscientes de que había una situación social que no era todo tan bonito como lo que nosotros vivíamos. Sí. Que no todos los niños no solo no tenían un tocadiscos, sino que ni siquiera tenían una pelota, ni siquiera podían llegar a su casa porque el mar se lo impedía. Entonces, esas cosas te ayudan. Entonces, si eres consciente de esa realidad, creo que debes contarla. ¿Sacaba glutamato en el 87, 88? En el 87, en enero del 87 hacemos el concierto que luego sale en el disco de Esto Fue Todo. Y 3 años más tarde, en el 90, volvimos con otro concierto en la Vaquería de la Calle Libertad, en un disco que se llamó, y al tercer año, Glutamato de Ayer. Evidentemente, no hace falta explicar la referencia del título. Y a partir de entonces siempre hemos estado, ¿sabes? Como la laguna de los ojos del Guadiana y como todas estas cosas. Venimos, nos vamos, venimos, nos vamos. De hecho, hace poco íbamos a haber vuelto porque, bueno, Glutamato, retrocedo un momento si no os importa. Sí, 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 no hay problema. La primera vez que nos subimos a un escenario fue el 26 de junio de 1980, en la presentación de un libro de un escritor gallego, Jaime Noguerol, que se llama El libro Extraños en el escaparate, del cual luego Miguel Ríos utilizó varios de los poemas para letras suyas, Extraños en el escaparate, y fue nuestra primera actuación. Entonces, coincidiendo con eso, el 26 de junio del 2020, 40 años después, está previsto celebrar el 40 aniversario de Glutamato de Ayer en la misma Sala del Sol donde habíamos debutado, y era hacer una fiesta, 40 años, y íbamos a publicar, a presentar un disco, que todavía no hemos presentado, un disco inédito, que es de Glutamato de Ayer con Germán Cupini. Pues hay como, tiene como 18 canciones. Que además es una promesa que le hicimos a Germán, la cama del hospital 2 días antes de morir, que nos hizo prometerle que el disco saldría. Le dije, no te preocupes, Germán, que el disco saldrá. El caso es que lo teníamos todo preparado con 9 meses de antelación, incluso salir el disco, el concierto, estaban montando, ahí teníamos ya un proyecto, 3 vídeos montados, fiesta con invitados, y ¡zasca! ¿Sabéis lo que pasó, no? Que nos encerraron a todos en casa. Entonces ha quedado un poco paralizado, entonces llevamos realmente desde entonces un poco
Yo, en cuanto al glutamato, cundió un poco el desánimo. También es cierto que somos glutamato, igual que volvimos al tercer año, podemos volver al 43 años, 7 meses, 2 semanas, 5 días, 8 horas y 3 minutos si nos da la gana. Es decir, podemos, no tiene por qué ser 40 años. Era una pena porque era bonito, porque además era el 26 de junio, además caía en sábado, igual que la primera vez, era como todo diciendo, ¡guau! Ta, y se nos fue al garete. Pero las promesas hay que cumplirlas y lo tendremos que cumplir. Quiero decir, ese disco tiene que ver la luz. Y intentaremos que sea con un concierto también. Y no hay fecha, no hay nada. No, no hay fecha ni hay nada porque había una inseguridad ahora mismo. Aparte, hay que retomarlo. Es que no solo nos queda de fecha, sino que la pandemia también nos ha dejado sin local de ensayo y nos ha dejado sin infraestructura. Es decir, yo ahora mismo tengo mis amplis y tal guardados en el trastero. O sea, en casa no me caben. Entonces, pues bueno, hay que hablarlo, hay que pensarlo, hay que buscar una fecha, hay que tener claro que es el sitio oportuno. De hecho, nos están llamando de diferentes puntos de España para que vayamos a tocar. Entonces habrá que esperar el momento oportuno. O sea que ahora mismo estamos también enfrascados en proyectos relacionados con la música, aunque no sea tocando, que no, por lo menos a mí me absorben. ¿En qué estás ahora? Pues ahora mismo con bueno, musicalmente, papá, antes de que me pierda en otro terreno, mantengo todavía un proyecto que es La Costelera Sónica, que lo iniciamos hace algo más hace ya casi 10 años, que es un colectivo de músicos, hemos pasado por él más de 100 músicos, entonces nos vamos mezclando unos con otros. Y estábamos, el último proyecto que teníamos también cuando irrumpió la pandemia era un proyecto que era de canciones con ritmo y rima. Estábamos musicando poemas, tanto de toda la historia de la literatura española como de poetas actuales. Muy bonito, donde participaba gente, o está participando gente muy dispar, como Vanessa, Íñigo Coppel o Bernardo Fuster de Suburbano, por ponerte un ejemplo así de diferentes generaciones, diferentes. Era de eso. Entonces, ese proyecto ahora lo vamos a retomar. La idea es empezar otra vez en un mes a hacer actuaciones. Y paralelamente, pues estoy con un grupo de autores que hemos creado una entidad de gestión de Seda. derechos de autor, SEDA, Seda. Sociedad Española de Derechos de Autor, es una alternativa. ¿Quieres ser el presidente? Soy el presidente, sí, me ha tocado. Señor presidente, señor Presidente. presidente, ¿qué es Seda? Pues SEDA se crea como alternativa a las GAE en cuanto a autores de música, O porque sea, se usan. antisistema, antisistema hasta el final. Es totalmente. Vamos, nosotros llevábamos años realmente descontentos con la gestión de SGAE, con lo que estaba ocurriendo en SGAE. Nos parecía que SGAE no, ni estaba haciendo una gestión lógica, ni estaba cumpliendo sus obligaciones, ni estaba respetando la creación de los autores, ni repartiendo como es justicia, ni cobrando como es de justicia. Y además todo con una total opacidad, con una serie de personas que realmente se estaban enriqueciendo a costa de todo un colectivo. Intentamos de alguna manera, en un primer momento, por intentar rescatar o regenerar la que era nuestra casa durante 40 años, pero no fue posible. O sea, hubo errores, digamos, prácticos, porque incluso el Ministerio de Cultura amenazó pidió la intervención de las GAE, fue expulsada de los organismos internacionales, pero resulta que no sé muy bien cómo es posible que esto ocurra en el siglo XXI, que los jueces a los que el Ministerio de Cultura presentaba la solicitud de intervención se declaraban todos incompetentes. Yo entiendo que unos abogados del Estado que trabajan para un ministerio deberían saber dónde presentan una solicitud, a qué juez se lo piden. Entonces, fue un poco, nos cansamos un poco de esperar. Hicimos incluso una candidatura a una serie de autores para presentarnos a las elecciones. No se respetaron las normas electorales, se impidió que los socios votaran como establece la ley de propiedad intelectual. Entonces decidimos retirar la candidatura y abrir una nueva vía. Es decir, donde seamos nosotros los dueños de nuestro destino, donde decidamos con total transparencia cómo funcionamos, que de decidir cómo qué se debe cobrar por el uso de nuestras canciones y sobre todo repartir en justicia esos derechos. O sea, evidentemente todo el que se enriquezca o aumente sus ingresos o sus beneficios utilizando la música debe
parte de esos beneficios debe retribuirse a los autores de la música y a los intérpretes de la música que hacen eso posible. Lo que pasa es tiene que ser justo lo que se cobra, justo lo que se recaude y tiene que repartirse de una manera justa. Para repartir de una manera justa tienes que saber en primer lugar qué música está usando. Si tú no puedes recaudar, pedirle al señor de un bar o de una discoteca, decirle te voy a cobrar tantos euros al mes o al año por poner música y luego prohibirle declarar qué música utiliza. Entonces, bueno, está muy bien. Yo es que reparto por sondeos. Vale, perfecto. Dudo mucho que en esos sondeos, entre todos los bares y garitos que hay en España que ponen músicas alternativas o músicas independientes, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, no entran. Entonces, Seda va por otra vía totalmente diferente en ese sentido. Tenemos que elegir un disco. Ya sabes que a todos nuestros invitados les pedimos que elijan un disco que de alguna manera les haya marcado o les haya influido en su carrera, o simplemente, bueno, pues le tengan un cariño especial. ¿Con qué disco te quedarías? A ver, es complicado, pero bueno, no te preocupes que diré un disco. Es complicado por varios motivos. Por cuestión de generación, o sea, yo me crío, o sea, todo lo que es mi infancia y mi juventud realmente, soy una persona de singles y sobre todo de EPs. En la época de los años 60 yo compraba EPs de cuatro canciones, con lo cual no entra en vuestra carátula de un disco. Realmente descubro los discos, los LPs como tal, los descubro más tarde, ya digamos de quinceañero, cuando empiezan las obras conceptuales. Las obras conceptuales pueden ser desde el Tommy de los Who a la cara oculta de la luna de Pink Floyd y sobre todo lo que con el tiempo se convierte en un coñazo de toda la música sinfónica, que son conceptuales tremendos. Pero lo que es toda esa época del glam, un poco, realmente yo de T-Rex o de Bowie, salvo, bueno, el Ziggy Stardust, pero salvo excepciones, compraba singles, de Slade, de T-Rex, de Pacific 4. Y cuando estalla la nueva ola, la movida, es a finales de los 70, realmente lo que se recupera es el single contra la música sinfónica. O sea, los Romantics, los Devos, o sea, tú estás otra vez vuelves a comprar singles. Con lo cual, decir un LP es difícil porque no valen los LP, digamos, actuales que me llaman mucho la atención o me gustan. Así que me voy a inclinar. Estoy dudando. Mira, el primer LP. Españoles no los cuento por un motivo, porque conozco a la gran mayoría y decir un grupo español o un músico español, no sé, parece que me estoy olvidando de un colega. Pero el primer LP, digamos, extranjero que entró en mi casa fue uno de los Rolling Stones, el Flowers, que es una maravilla de disco. O sea, lo que pasa es que no cuenta porque es un recopilatorio de singles. Así que me voy a inclinar por otro que he mencionado antes, que descubro ya cuando estoy en Madrid por un amigo mío que los trae, que es el primer LP de Blondie, que realmente es un poco el que me hace dejar los estudios, dedicarme a tocar, a crear un grupo y de alguna manera cambia mi vida, al margen de que sea mejor o peor disco. Pero sí que es, en ese sentido es un disco. Un disco que cambia la vida de una persona, un disco maravilloso. Hagámonos de tonterías, ¿no? Pues, Patacho, ha sido un auténtico placer. Espero que nos comuniques con tiempo cuando cumplís la promesa que le hicisteis a Germán Copini. Por supuesto, contad con ello. Intentaremos, por supuesto, estar allí. Y te hago entrega de la camiseta de Vinyl Root, que solo llevan unos cuantos elegidos por ahora. O sea, que soy un privilegiado. Sí, mirarme, sí. A que doy envidia, chavales. Sí, sí. Ahora, cuando me veáis así, ese momento de que todas y todas, cuando encendáis el ordenador y pongáis esto, el bebido, todas digáis, ¡Patacho, guapo! Sí, sí, es así, como debe ser. Y ahora, un placer. Muchísimas gracias y nos vemos en los bares. Perfecto, igualmente. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.